buenos días. Les saluda Vladimir Roura Seminario, cirujano y director de la red de especialistas BIRS. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante: actividad física y factores de riesgo cardiovascular. Acompáñanos, por favor, a una nota que preparó producción. Factores de riesgo. Existen dos factores importantes que producen ataques al corazón. Estas son hipertensión arterial y exceso de peso. En el caso de la hipertensión arterial, la dieta desempeña un papel importante en la regulación de la presión arterial. La dieta hiposódica puede disminuir la presión sanguínea y el incremento de ella con la edad. Los alimentos que descienden la presión arterial son las frutas y los vegetales. Mientras que en el caso de las personas que presentan obesidad central, poseen un alto riesgo y deben ser tratadas para perder peso a través de una dieta adecuada y el incremento de la actividad física. El aumento de la grasa abdominal se asocia con el incremento de riesgo de padecer de diabetes tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemias, entre otras. Las dietas bajas en carbohidratos han sido utilizadas en el tratamiento de la obesidad y sus consecuencias metabólicas. Prevención de enfermedades cardiovasculares. Los aspectos más importantes a tener en cuenta son: control del peso corporal, disminución de la obesidad, incremento de la actividad física, disminución del sedentarismo, eliminación o disminución completa del alcohol, reducción de la ingesta de sal y lograr una adecuada educación nutricional sobre la ingesta equilibrada de alimentos. Muy buenos días. Muy buenos días. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden llamarnos al 322-1618. El día de hoy tenemos una invitada que tiene un excelente currículum. Es la doctora Ana Sofía Ayora Loaiza. Ella es doctora en medicina de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, especialista en primer grado de medicina general integral de la Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, especialista en primer grado de cardiología, Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba, brigadista del contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Reef, en Haití, y médico especialista en el área de cardiología del Hospital Abel Guillermo Pontón. Ana, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, doctor. Pues un gusto compartir el día de hoy y qué mejor pues tratar este tema en aras de celebrarse este 6 de abril, el Día Mundial de la Actividad Física. Ah, qué interesante. Tienes, hasta su Día Mundial tiene. Exactamente. ¿Qué tan grande es el impacto de la falta de actividad física para que hayan hecho un Día Mundial? A ver, desde el año 2002, la Organización Mundial de la Salud viene celebrando este Día Mundial de la Actividad Física. O sea, son innumerables los beneficios que se pueden presentar no solo con la actividad física, sino específicamente con el ejercicio físico, principalmente cuando hablamos de los factores de riesgo cardiovasculares, que cuando hablamos los principales como la hipertensión, la obesidad, diabetes mellitus, que están dentro de factores de riesgo que son modificables si ha comprobado. Y reitero, existen muchísimos estudios que han comprobado que la actividad física disminuye no solo la incidencia, sino la prevalencia de numerosas enfermedades, no solo a nivel cardiovascular, como son la hipertensión, la cardiopatía isquémica, el infarto agudo del miocardio, las dislipidemias, sino también enfermedades de origen metabólico, como la diabetes mellitus. Claro. Y estas últimas que tú conversabas, el infarto y todo, son las consecuencias, ¿sí?, que conllevan cuando no hay un control sobre los factores de riesgo cardiovascular. Por supuesto, hay que tener en cuenta también que cuando hablo de factores de riesgo, están los factores de riesgo no modificables, como son la herencia, la edad y el sexo. Entonces, ya al sumarse estos factores de riesgo que de por sí cada uno de nosotros tenemos, especialmente considero yo la población latinoamericana, que no tenemos un adecuado estilo de vida salubrista. La dieta por lo general no es una dieta equilibrada, las personas no están adaptadas a hacer un ejercicio físico continuo, entonces eso sumado al factor herencia,
que desgraciadamente hoy en día las primeras causas de mortalidad son las enfermedades cardiovasculares, se desencadenan estas enfermedades. Hablo específicamente el caso de la cardiopatía isquémica, ¿sí? Como el infarto del miocardio, ¿Qué es la cardiopatía isquémica, como para que entienda la ciudadanía? Sí, cuando hablo de cardiopatía isquémica, incluye aquí el infarto agudo del miocardio, ¿sí? Y la angina inestable, la angina estable. Eso es cuando el paciente siente como un dolor en el pecho, exactamente, ¿no? Dentro del cuadro clínico de esta enfermedad se caracteriza por dolor precordial, por cansancio, principalmente, por cuadros de angina. Claro. Yo podría interpretar con tus palabras de que las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? No son algo que aparecen de la noche a la mañana, por lo que hemos hablado. Estamos hablando que son algo que empiezan 20, 30 años antes y poco a poco van progresando. Por supuesto. ¿Puedes explicarnos un poco más cómo empieza todo? Claro, de hecho, desde que hablamos de la arteriosclerosis, se ha establecido en estudios que ya desde la infancia o incluso en los primeros días de nacimiento, o sea, existe ya esta, pudiera decir, susceptibilidad o vulnerabilidad, donde la herencia juega un factor primordial. Conforme el individuo, ya hablamos de la niñez, adolescente, el adulto, la placa se puede ir, o sea, formando en dependencia del estilo de vida de la persona. Principalmente, no es lo mismo una persona joven o adulto joven que sea obeso, fumador, que esté acostumbrada a tomar bebidas alcohólicas, que sea sedentario, a una persona de esta misma edad y que no tenga estos factores de riesgo. De hecho, hay algo denominado, ¿sí?, la edad de riesgo cardiovascular. ¿A qué me refiero yo con edad de riesgo cardiovascular? Por ejemplo, una persona de 40, 43 años que fume, que tenga el colesterol elevado, que tenga los triglicéridos elevados, que sea sedentaria, que sea hipertenso. En las tablas de riesgo cardiovascular, ¿sí?, esta persona de 43 años, ¿sí?, puede similar a una persona de 55, 60 años que no tenga factores de riesgo cardiovascular. ¿Sí? No sé si me hago entender que esta persona joven con todos estos factores de riesgo. Exactamente, con todos los factores de riesgo cardiovasculares va a ser como una persona de 55, 60 años. Entonces es muy importante, reitero, que las personas tomemos conciencia de que la prevención es sustancial. Cuando hablo de prevención, establezco muy claro pues cuando hay prevención primaria y secundaria. Cuando hablo de prevención primaria, evitar que aparezca determinada enfermedad. Y cambios de estilo de vida. Por supuesto. Y ya cuando hablo de prevención secundaria, que es en lo personal nosotros que trabajamos como servicio de cardiología, prevención secundaria, evitar que aparezcan complicaciones. En el caso de la cardiopatía isquémica, que aparezca un reinfarto, que aparezca ya una insuficiencia cardíaca con una clase funcional más avanzada. Entonces nosotros... renal, todo lo que puede complicar. Todo eso, no solo cardiovascular, claro, sino a nivel de todo el organismo. Permíteme que retome un poco el tema para que quede más claro. Cuando tú hablabas de la placa, ¿verdad? ¿Qué es la placa y qué es la arteriosclerosis? Porque hay dos temas, ¿no? Un tema es la arteriosclerosis y otra cosa es la ateroesclerosis. Exactamente. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Son dos términos totalmente diferentes. Cuando hablamos de la placa, más o menos para que podamos entender, son los vasos, ¿no? Y la placa. Son las arterias, ¿no? Sí, por supuesto, sí. En el vaso arterial, sí, la placa está compuesta de diferentes elementos. Hay diferentes estadios de la placa aterosclerótica que van desde el estadio 1 hasta el estadio 4, 4A, B, 5. Ya cuando hablo del estadio 4 es cuando esa placa ya tiene abundantes elementos lipídicos y que me pueden llegar a producir una obstrucción del vaso arterial con el consiguiente disminución del flujo sanguíneo a nivel del corazón. ¿Y qué es lo que me desencadena esto? Me desencadena los cuadros de angina, los cuadros de dolor precordial y, en el peor de los casos, un infarto agudo del miocardio. Claro. Entonces, las complicaciones, comenta un poco la historia, si es la correcta. Si la gente no hizo ejercicio, es diabético, es hipertenso, come muchas grasas, sí, esas placas de grasa van a crecer en las arterias. Por supuesto. Que le dan sangre al corazón. Sí, exactamente. Y cuando se pueden obstruir o parcialmente o totalmente. Sí. Si es parcialmente es una angina, un dolor. Así mismo es. O total, un infarto. Ya es una obstrucción total, se produce un infarto agudo del miocardio. Hablar también que, por decirle, enfoco la parte de los niños,
En los niños, desgraciadamente, en la actualidad, hay mucho sedentarismo. A veces por falta de tiempo de los padres, por falta, bueno, de un sinnúmero de cosas, los niños están acostumbrados a estar más de 2 horas, 3, 4 horas frente a un televisor, jugando PlayStation, con las tabletas, claro, con el celular. Y eso me predispone a dos cuestiones, dos factores de riesgo, el sedentarismo y la obesidad. Entonces, perfecto, si yo adapto patrones de conducta desde la niñez, sí, yo voy a evitar que esa persona, ese niño, en un futuro tenga esto, tenga una cardiopatía isquémica, una obesidad, una diabetes mellitus y demás. ¿Cómo, hablando un poco de la obesidad, que es otro factor de riesgo, uh-huh, ¿cómo la detectamos? ¿Con una cinta métrica, algo sencillo, pesándolo? Sí, la obesidad, a ver, principalmente, de hecho anteriormente se consideraba obeso cuando la persona, de hecho, tiene un índice de masa corporal más de 30, ¿no? Pero ¿qué me establecen las investigaciones actuales? Que más importante que el índice de masa corporal constituye el perímetro abdominal. Más de 88 en la mujer y más de 102 en el hombre. Eso es fundamental porque usted puede pesarla a una persona que aparentemente no esté sobrepeso, ¿sí? Porque puede incluso que sea una persona de contextura alta, pero usted mide su índice de circunferencia abdominal, uh-huh, ¿sí? Si sobrepasa para lo que debe tener por su edad y por su sexo, es considerado ya un factor de riesgo. Es más importante eso, es más importante. De hecho, los nutricionistas nos hacen hincapié y nos establecen que eso es más importante que índice de masa corporal. Qué interesante. Uh-huh. Ana, ¿te parece si hacemos un corte y regresamos? Sí, doctor. Excelente. Por favor, quédense con nosotros, que ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Si tienen alguna pregunta, pueden llamar al 222-1618. Si es fuera de provincia, con el 04 lo anteponen. Ana, continuemos con este tema tan interesante. Hablemos un poco de la actividad física. ¿Hay diferencia entre actividad física y ejercicio? ¿O qué tipo de ejercicio es el que voy a prevenir estos problemas cardiovasculares a futuro? Exactamente. Cuando hablamos de actividad física, se denomina actividad física a los movimientos que realiza el cuerpo y que genera un gasto de energía. Ya cuando yo hablo de ejercicio físico, es una actividad física más programada, pero que tiene como objetivo mejorar principalmente la condición física de la persona. Y cuando yo hablo de deporte, que es muy diferente, que es una actividad física basada en reglas, ¿sí? Que por lo generalmente hablamos de deporte cuando hablo a nivel de competición, ¿sí? Y de deportes que son reconocidos internacionalmente. Destacar también aquí el término de sedentarismo. Se ha establecido que el sedentarismo es cuando la persona pasa, por ejemplo, en su oficina o en determinado lugar, pero que no ejecuta ningún movimiento, ¿sí? Por menos de 2 horas. Entonces, sí. Desgraciadamente, los horarios de laborales y de oficina hace que la persona pase más de 7, más de 8 horas sentada frente al computador. Eso es sedentarismo. Súper interesante esa clasificación. En realidad, primera vez que lo veo de esa manera, pero yo podría interpretar actividad física cuando las amas de casa trabajan en la casa, ejercicio, algo programado en el gimnasio y competencia, deporte es una competencia. ¿Cómo está? Sí, de hecho, doctor, muy bien su ejemplo. Actividad física, por ejemplo, en el hogar, la ama de casa que está acostumbrada a limpiar, a barrer, en el trabajo, cuando nosotros en vez de utilizar el ascensor, utilizamos las escaleras. O en nuestras actividades cotidianas,
no sé, el caminar, lo que hacía referencia en ocasiones anteriores, que si nosotros tenemos un vehículo, que si lo dejamos una cuadra o dos cuadras antes de nuestro centro de trabajo, en aras de caminar esas dos cuadras, estoy ejecutando una actividad física. Y ejercicio físico, por ejemplo, aquella persona que va al gimnasio o que está acostumbrada a todos los días a salir a correr una hora, 40 minutos, y ya deporte, deportista de alto rendimiento, futbolista, basquetbolista, beisbolista, etc. Quiero comentar algo al respecto, pero vamos a una llamada. Sí, muy buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tengo el...? Aló. ¿Aló? Sí, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Un saludo muy cordial desde acá en la provincia de Napo. Tan lindo programa. Muchísimas gracias. Quisiera hacer una pregunta acerca del riesgo cardiovascular. Soy una mujer de 54 años posmenopáusica. Tengo una dieta, digamos, que no tan estricta, pero no muy descuidada. Hago ejercicio, bicicleta elíptica, bicicleta estática y estiramiento más o menos entre una hora y veinte todos los días. Pero tengo un problema, tengo unos varices, no las arañitas, sino las venas gruesas en ambas piernas. ¿Qué riesgo tengo yo para sufrir problemas cardiovasculares? ¿Y cómo puedo beneficiarme? O si es que puedo entrar a cirugía. Un buen día y muchas gracias. Excelente pregunta. Ana, ¿qué bueno, opinas? En el caso de la señora, lo que nos está hablando es un caso de insuficiencia vascular periférica. Como bien lo dice la señora, quizá por la edad pudiera ser un leve factor de riesgo cardiovascular, pero el hecho que ejecute actividad física, que tenga una dieta saludable, pues eso nos ayuda. Yo creo que sería muy oportuno, mi señora, pues la valoración objetiva del estado de las varices, ¿no? Porque yo creo que depende principalmente de eso para determinar si es quirúrgico o no. Sería muy oportuna pues la valoración por el especialista en cirugía vascular o angiología, que son los que determinan principalmente si necesita o no necesita cirugía. Y hay numerosos medicamentos que también actúan como flebotónicos que le pudieran ayudar. Pero el criterio de cirugía depende de muchísimas cuestiones, pero principalmente hay estudios incluso principalmente como el duplex, eco, exactamente, que son los que me determinan si es que hay flujo, poco flujo o no hay flujo. Exactamente, ya son exámenes más especializados que me ayudarían a corroborar en su caso, mi señora, si necesitaría cirugía o no. Pero yo sí la felicitaría, ¿verdad? Uh-huh. Porque realmente escuchar 50 años, que dice que está en una cultura de ejercicio y todo, olímpica, sí, estática, eso es súper interesante, ¿no? Mucha gente lo hace. De hecho, es súper bueno. Lo que sí le aconsejaría a la señora, no, el ejercicio que está haciendo es aeróbico, sí, no ejecutar mucho lo que es levantamiento de pesos, porque hay personas de esa edad que sí lo hacen, al menos la persona que ha estado adaptada toda su vida a hacer ejercicio, usted va al gimnasio y se ve que lo hace, sí le aconsejaría eso, que no se dedique mucho al levantamiento de pesos, pero sí, muy importante la valoración por cirugía vascular o angiología para determinar el criterio quirúrgico o no. Así es. Ana, retomemos el tema. Yo tengo este razonamiento. Hablamos de actividad física, de ejercicio y de competencia, ¿verdad? Uh-huh. Si es que uno ingiere demasiadas calorías, ¿verdad? Uh-huh. Y depende de qué manera, si es mucha grasa, ese es otro tema, ¿verdad? Uh-huh. Pero la idea es que con esta clasificación, si yo hago actividad física, ejercicio o compito, yo disminuyo mis calorías. Sí. Y lo interesante de esto de acá es que si es que yo no las disminuyo, eso se acumulan como grasa en el cuerpo. Uh-huh. La persona se engorda, por decirlo así. Ya, si es que no hace la actividad física. Si es que no hace la actividad física. Entonces, este tres tipos de actividades me ayuda a disminuir, a aumentar el peso. La pregunta es, ¿cuál de esas tres actividades es la que más disminuye el peso y la que más beneficia cardiovascularmente? Ya. Porque uno podría pensar, es que yo hago deporte, entonces yo con eso yo consumo más calorías y estoy más delgado y estoy mejor. Uh-huh. ¿Cuál? ¿Podríamos hacer una llamada? Por supuesto. Muy buenos días. Mientras sí, piensas. Muy buenos días, doctores.
Una consulta. Yo soy un paciente hipertenso. Tengo 63 años. Yo hago deporte todos los días, yo troto todos los días 30 minutos. Mi pregunta es esta. Los valores de que me tomaba la presión están normales, 120-80. Pero lo que me preocupa es la pulsación. Tengo 115, 110 las pulsaciones, pero después de la actividad física. Quería preguntarles a qué se debe esto. Muy buena pregunta, sí, mi señor. A ver, es funcional y es fisiológico que exista un aumento de la frecuencia cardíaca, de hecho que puede aumentar y debe aumentar la presión arterial durante la actividad física. Eso nos damos cuenta, por ejemplo, en una prueba o test ergométrico. Es funcional que vaya aumentando, ¿sí?, la frecuencia cardíaca. Hay algo que también se llama pulso de entrenamiento. Es muy oportuno que usted, mi señor, se adapte a contabilizar su frecuencia cardíaca basal, es decir, antes de ejecutar la caminata, durante la caminata y después. Sí, reitero, es normal que aumente su frecuencia cardíaca, 63 años tenía, no sí, recuerdo. Sí. Sí, exactamente. Debe aumentar su frecuencia cardíaca hasta 115, 120, en dependencia del pulso de entrenamiento, ¿sí? Y lo ideal es que una vez que disminuya la carga, ¿sí?, la caminata o el trote, su frecuencia cardíaca debe llegar a lo normal. No se preocupe, o sea, es fisiológico y es normal que exista este aumento de la frecuencia cardíaca. Patológico fuera que no lo aumente, ¿sí? Claro. Que es, por ejemplo, hablaba el caso cuando hacemos una ergometría, exactamente, y que la persona no aumente la frecuencia cardíaca es porque tiene alterado el cronotropismo. Y peor aún, que exista una presión arterial mantenida, o peor aún que baje, es considerado ya un factor positivo de otras enfermedades cardiovasculares. Entonces, pues lo felicito al señor por tener este estilo de vida salubrista, pero la frecuencia cardíaca es normal que exista un aumento durante, posterior, pero ya luego tiene que bajar la frecuencia cardíaca. De hecho, la preocupación sería si aumenta la frecuencia y se mantiene alta. Que se, y no disminuye. Que se mantenga alta, sí, ya después del periodo de estiramiento, de sus 10, 15 minutos, sí, porque tiene que bajar la frecuencia cardíaca aproximadamente por la edad del señor, ya a los 3 minutos, 5 minutos, ya tiene que ir descendiendo la frecuencia cardíaca, de hecho hasta antes. Claro. Sí. Y tocando este tema, ayuda un poco, ¿verdad? Yo soy manejaba cardiología hace muchos años, había una fórmula que decía 220 menos edad, sí, 200, es la frecuencia máxima que, sí, que debe tener la persona. Sí, esa es una fórmula que utilizamos en el test ergométrico, es la frecuencia cardíaca máxima, como usted bien lo ha dicho, doctor, 220 menos la edad, o también 190 menos la edad, que es cuando nosotros hacemos un test ergométrico con una prueba submáxima. Por lo general, cuando hacemos la ergometría, llevamos, en dependencia del paciente, la frecuencia cardíaca a una frecuencia cardíaca submáxima. En el caso del señor, sería pues igual, 190 menos la edad del paciente, esa sería su frecuencia cardíaca submáxima. Y la máxima, sí, disminuyendo 220 menos la edad. Excelente, eso es un dato súper interesante para el señor. Sí. Ana, volvamos a la pregunta. Entonces, con ese razonamiento, ¿cuál sería la mejor, qué sería mejor, la actividad física, el ejercicio o la competencia? ¿Qué es lo más recomendable? Principalmente depende de la persona, ¿no? Depende de la persona. Lo esencial es la actividad física y el ejercicio físico, ¿sí? Y lo correcto, o sea, ideal sería ya cuando la persona es un deportista de alto rendimiento, que tenga pues su valoración médica estricta y continua. Hablando de la actividad física, está bien establecido por la Organización Mundial de Salud que depende del grupo etario. En personas de 17 años, sí, perdón, de 5 a 17 años, está establecido que deben ejecutar una actividad física de 60 minutos por día. Y ya en las personas adultas mayores de 18 años hasta los 64 años, se ha establecido los beneficios con 150 minutos a la semana. Y en las personas de la tercera edad, de más de 64 años, igual se ha establecido beneficios con una actividad de 150 minutos a la semana, ¿sí? Quiere decir más o menos 30 minutos por día.
¿sí? De lunes a viernes. O si estamos adaptados ya un poquito a un ejercicio más vigoroso, el beneficio se consigue con 75 minutos a la semana. Hay otros estudios muy interesantes. ¿Qué te parece, Ana, si damos un corte? Disculpe que te interrumpa. Sí, doctor, claro. ¿Sí? Por favor, ya regresamos, acompáñenos. Disculpas para... No me di cuenta. Programa de actividad física y factores de riesgo cardiovascular. Recuerden que si tienen alguna pregunta pueden llamar al 222-1618. Ana, primero, tengo una pregunta. Antes de pasar la pregunta, primero disculpe por la interrupción abrupta, pero muchas gracias. No se preocupe. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, mucho gusto. Felicitaciones por el programa, está muy interesante. Mire, yo quisiera hacerle un comentario y una preguntita. Tengo un hermano que acaba de cumplir 79 años. Ya es mayor. Afortunadamente nunca ha fumado y siempre ha llevado una dieta buena, tiene un peso normal. Sí, mire, él siempre ha sido hipertenso, ha tomado remedios. Él toma dos losartán y con eso le ha bajado la presión a 120/50. No sé si el 50, que es la segunda, no sea muy baja. Eso toma diario. Además tiene una arritmia. Toma atenolol pasando un día. Y el pulso con la atenolol le ha bajado de 50 a 48. Eso se llama bradicardia, ¿no? Así que yo quisiera pues que me digan si es correcto. Además, un detalle, él tiene una ligera insuficiencia renal. Pero sí se ha cuidado siempre y es activo. Pero quisiera pues que... También come bajo en sal y cuida su dieta, pero de todas maneras pues ya es mayorcito, ¿no? Tiene 79 y sí se cuida, pero quisiera que la doctora pues me diera pues una luz, algo, para saber qué nomás tiene que hacer. Le agradezco mucho. Dios los bendiga, doctores. Muchas gracias a ti. Gracias por la confianza. Una pregunta muy interesante. ¿Presión baja, es bueno o malo? Específicamente del caso que me comentaba la señora, del paciente de 79 años, primero que todo mi recomendación, sí, es la valoración médica directa en la que nosotros podemos evaluar con el examen físico completo del paciente y en este caso, en aras de que el paciente toma un beta bloqueador, sí, hacerle un electrocardiograma. ¿Qué es lo que pasa? En las personas de la tercera edad es fisiológico un aumento de la presión arterial sistólica. De hecho, las guías de años previos me establecían que una presión arterial sistólica de 140 es normal en una persona de más de 65 años, en una persona de la tercera edad, ¿no? El hecho que el paciente tenga una presión de 120/50, es verdad, la presión diastólica está un poquito bajo, está en el límite bajo, ¿sí? Está bajo, de hecho, ¿no? Sí me preocupa mucho la cuestión del beta bloqueador, ¿sí? Precisar bien las dosis. Por lo general, primero hay que precisar bien si es que el paciente amerita y cuál es la frecuencia cardíaca basal del paciente, porque en este caso yo optaría en lo personal por otros medicamentos, pero reitero, esencial es la valoración clínica directa del paciente, ¿sí? Para precisar ya el tratamiento medicamentoso. Hay que tener mucho cuidado, doctor, aprovechando el caso con los beta bloqueadores o algún otro medicamento que me baje la frecuencia cardíaca en las personas de la tercera edad, ¿sí? Porque de por sí, a esta edad, muchas de las veces hay una degeneración del sistema de conducción
y de por sí el paciente tiene una frecuencia cardíaca baja, que se llama una bradicardia sinusal. Así si el paciente tiene una bradicardia sinusal, que en este caso puede ser por el atenolol y por la edad, hay que precisar bien si es que el paciente amerita el atenolol. De hecho, se pueden marear un poco, se le baja un poco la presión. De hecho que sí, doctor. Claro. Por eso en las personas de la tercera es súper cauteloso. O sea, yo utilizo beta bloqueadores si el paciente tiene una cardiopatía isquémica, si tiene una insuficiencia cardíaca, si tiene una arritmia. Me habló la señora del caso que el paciente tiene una arritmia. Hay que precisar bien qué tipo de arritmia tiene el paciente y según eso yo daría el tratamiento médico. Pero bueno, contestando ya específicamente la pregunta de la señora, sí, 50 está una presión diastólica baja, pero mientras el paciente no tenga síntomas, no tenga mareo, no tenga decaimiento, si tiene eso, hay que valorarlo lo más pronto posible, ¿no? Y en cuanto al uso del beta bloqueador, sí precisar bien qué tipo de arritmia tiene y dar el tratamiento de elección. Como conceptos del corazón, que el corazón es una bomba, siempre hay que evitar la hipertensión o la hipotensión, taquicardia o la bradicardia, es un equilibrio, ¿sí? Así mismo, doctor, hay que mantener un equilibrio y todo depende del paciente y de la comorbilidad. No es lo mismo que yo tenga un paciente de la tercera edad sin ningún otro factor de riesgo a que yo tenga un paciente de la tercera edad que aparte de ser hipertenso, sea obeso, sea diabético o tenga una enfermedad renal crónica, ¿sí? Todo depende. El tratamiento a la hipertensión arterial es individualizado. Sí, es individualizado, por eso yo recomiendo mucho a mis pacientes y el seguimiento, trabajar mucho en lo que es la prevención secundaria, porque hay que evitar las complicaciones. Tenemos muchísimos pacientes hipertensos desde temprana edad, desde los 25, 24 años, o sea, pacientes jóvenes que debutan con hipertensión arterial y esto es porque tienen un estilo de vida totalmente no saludable. Son obesos, fuman, son sedentarios, no están acostumbrados a hacer ejercicio físico, etc. Entonces debemos trabajar en esto, en la promoción, tanto en la prevención de la aparición de hipertensión arterial como en la prevención de complicaciones ya en un paciente con hipertensión arterial. Así es. Entonces, en otras palabras, debemos evitar a los vecinos doctores, a los familiares doctores. Tómate esto que me hizo bien a mí para la presión arterial. Sino que era el doctor y ver específicamente qué es lo que tiene realmente y en base a eso el tratamiento. Hay que ser muy cautelosos, ¿sí? Tenemos muchos pacientes que nos llegan a la consulta, no, yo tomo la medicación porque le hizo bien a la vecina, al amigo, al primo, no. Cada tratamiento, ¿sí? Es específico según el paciente. Nosotros los médicos no tratamos enfermedad, sino tratamos el paciente con determinada enfermedad. Las especificidades del paciente. Exactamente, doctor. Y en el caso de las enfermedades cardiovasculares, somos muy cautelosos en lo personal, excesivamente cautelosas, ¿sí? Con el tratamiento, reitero. Siempre nosotros analizamos bien al paciente. Yo no analizo la hipertensión, analizo el paciente con hipertensión arterial. Exacto. ¿Sí? Analizo si tiene alguna otra enfermedad o algún otro factor de riesgo. Siempre es esencial la valoración integral del paciente, fundamental. Totalmente de acuerdo. Retomando el tema, Ana, de la presión arterial sistólica, después hacemos una pregunta, ¿sí? Y retomamos la pregunta. Muy buenos días. Buenos días. Te felicito por el maravilloso programa. Mire, yo tengo 70 años, no tengo presión alta. Tenía colesterol alto, pero yo estoy bajando. Me viene de repente como eso de que se le va el galillo y no puedo hacer rato hablar, es en la garganta. Tenía colesterol alto, pero todavía tengo 225. Quisiera saber qué me aconseja la doctora. Muchísimas gracias y muchas gracias, el programa está lindo. Ah, excelente, muchísimas gracias. Gracias, mi señora, por su pregunta. A ver, nos hacía la pregunta de que usted siente el galillazo. Hay que aprender a diferenciar cuando hablamos de síntomas cardiovasculares, ¿sí? El fundamental es el dolor precordial. Dolor precordial que no es el típico, como nos refieren muchos pacientes, que tengo la punzada, que se me hormiguea el brazo izquierdo, no. Dolor cardiovascular o angina es aquel dolor opresivo, intenso. ¿Sí? Intenso, sobre todo opresivo, que puede ser desencadenado por el ejercicio físico
y muy de repente en el reposo, o también desencadenado por el estrés, que se irradia a mandíbula, a brazo izquierdo, y que está acompañado de síntomas neurovegetativos como la palidez, sudoración, mareo, ¿sí? Ahora, la cuestión del galillazo, hay que, examinarle bien la garganta, ¿será que tiene un problema local o es una disnea? Entiéndase, por ejemplo, mi señora, si es que usted a lo que camina o a lo que hace una actividad física determinada, siente cansancio, ¿sí? Eso sí ya sería algo cardiovascular. No obstante, si usted no tiene ninguna enfermedad cardíaca, sí, no está de más, la aporta una valoración médica en la que se la puede examinar, auscultar, revisarle la garganta, ¿sí? Porque el galillazo no quiere decir que tenga algún cuadro de una cardiopatía, pero dado el factor de riesgo de edad y sexo, sí sería muy oportuno examinarle, ¿sí? Pero mucho ojo si es disnea, cansancio al esfuerzo físico y se acompaña de edemas en miembros inferiores, sí pudiéramos estar en el contexto de una enfermedad cardiovascular. Clarísimo, Ana. Uh-huh. Ana, ¿te parece si nos vamos a una pausa, pero dejemos el entretelón? Uh-huh. Quisiera, ya van dos preguntas en relación al colesterol. ¿Qué te parece si en el siguiente bloque hablamos un poco sobre el síndrome metabólico? ¿Qué significa eso de ello? ¿Sí? Por favor, ya volvemos. Acompáñenos. Ahí estamos. Tan interesante de la actividad física, factores de riesgo cardiovascular. Si tienen alguna pregunta, pueden llamarnos al 222-1618 y si es fuera de provincia, te ponen el 04. Ana, conversemos un poco del síndrome metabólico, que ya es un término común en la sociedad. El síndrome metabólico, de hecho, actualmente se lo considera como un factor de riesgo independiente y un factor de riesgo cardiovascular trascendental. De hecho, el síndrome tiene algunos factores de riesgo independientes, ¿no? Hay que, exactamente, que me incluye el síndrome metabólico, síndrome X, síndrome cardiometabólico, es aquel síndrome que se caracteriza por la presencia de hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus y dislipidemia. Y resulta que esos cuatro factores de riesgo, que de hecho son ya enfermedades, ¿sí?, son productores directos de muchísimas enfermedades a nivel cardíaco, reitero, desgraciadamente, la cardiopatía isquémica. Entonces, un paciente hipertenso, obeso, diabético y con el colesterol elevado, incluso duplica o triplica el riesgo cardiovascular, no solo de morbilidad, entiéndase, de aparición de enfermedades cardíacas, sino de mortalidad. Y tenemos ahí dos enfermedades silentes, ¿no? Como la diabetes y la hipertensión, que las personas pueden caminar en su día a día como que si no pasa nada y poco a poco se va creando el daño. Desgraciadamente, en el caso de la hipertensión arterial, hago mucho hincapié. Personas que no han estado adaptadas a tomarse la presión arterial, incluso personas sin factores de riesgo, normopeso, que no fuman, no beben, hacen actividad física, ¿sí? Y que en una toma así de presión arterial tienen la presión alta. Hago aquí hincapié en el término de hipertensión de bata blanca, hipertensión refractaria. A veces muchos pacientes se ponen nerviosos en el momento de la consulta, ¿sí? Y pasa, exactamente, le toman la presión, sale la presión arterial elevada y
erróneamente diagnostican una hipertensión arterial. Hay que ser muy cautelosos. En las últimas guías del año 2017 está muy claro y establecido que la toma de la presión arterial debe ser mínimo en 2-3 ocasiones. Y lo ideal, doctor, es realizar lo que se llama el AMPA, automonitoreo de la presión arterial, principalmente para establecer diagnóstico de hipertensión arterial y si yo quiero cambiar el tratamiento médico, ya sea aumentar la dosis de determinado fármaco o añadir otro fármaco. Hay que tener mucho cuidado. Hago hincapié a esto porque hemos tenido pacientes que toman la presión en la consulta, el paciente llega nervioso o llega caminando apurado, no espera el reposo debido de 10 minutos, le toman la presión, ya le mandan la medicación y luego el paciente me llega a la consulta con decaimiento, con sueño y hay veces en las personas de la tercera edad hasta con eventos de algún desmayo por un cuadro de hipotensión. Así es. De hecho, para tomar la presión arterial tienen que ser elementos, ¿no? Descansar los 10 minutos, porque alguien puede ir estresado a la calle, tiene hasta la frecuencia cardíaca elevada, sí. No haber tomado café por X cantidad de tiempo, no haber fumado, o sea, todo eso influye sobre la presión arterial, doctor, de un momento a otro. La toma de la presión arterial debe ser correcta, ¿sí? En el brazo derecho, con el reposo debido de 10 minutos, que no haya fumado, que no haya tomado café, que no haya comido, que, no esté, corazón, que no esté estresado, exactamente, el brazo esté apoyado de preferencia en una mesa y siempre lo recomendable es la toma de la presión en el brazo derecho. Hay que ser muy cautelosos con los tensiómetros digitales. Bueno, de hecho, actualmente las guías y los estudios están establecidos que mientras el equipo digital esté bien calibrado, no hay problema. Pero sí, en lo personal, yo no indico la toma de la presión con el tensiómetro de muñeca porque está muy claro de que se produce, o sea, me da erróneamente una presión más alta. Yo no lo recomiendo, sí, el digital sí de brazo, pero el de muñeca no. Ah, el de muñeca no está recomendado. En una época los cardiólogos recomendaban hacer la toma de presión en 2-3 posiciones, sentado, acostado y parado. ¿Eso es necesario? Depende del paciente. Eso es principalmente para, en el caso de la persona de la tercera edad, ¿sí? Descartar que no haya una hipotensión postural, que sucede mucho de que la presión se baja, ¿sí? Cuando el paciente pues, está acostado y se para bruscamente y es un método que me ayuda para diferenciar incluso un evento sincopal, sí, una hipotensión ortostática, ya sea por hipotensión o alguna otra cuestión. Sí, Ana, yo me con una pregunta de que sale de producción, que han llamado por teléfono. ¿Sí? Preguntan si se pudiera confundir gases estomacales, ¿verdad?, con dolor de angina. ¿Se dice esa posibilidad? Se puede confundir, es muy importante determinar y preguntarle al paciente, ¿sí?, qué es lo que se siente. Sí, he tenido pacientes que desgraciadamente por confundir un cuadro estomacal abdominal, muchas de las veces eso se acompaña de palidez, sudoración, ¿sí?, dicen ellos mismos, se irradia acá al pecho y muchas de las veces puede ser un infarto agudo del miocardio de cara inferior. ¿Sí? Pero si la clínica está acompañada de gases, de distensión abdominal, de diarreas, vómitos, ¿sí? Ya no sería. Sí. Pero es fundamental y esencial, reitero una vez más, la valoración directa que nosotros como médicos debemos tener al paciente. Desgraciadamente actualmente, ¿qué es lo que se hace? A usted le consultan por teléfono o por WhatsApp. Debemos ser súper que ultra cautelosos en esa cuestión. Entonces, mi recomendación a todos los pacientes, sean o no sean cardiópatas, si tienen algún tipo de malestar y que sea intenso, la valoración directa e inmediata. El médico tiene que conversar y tocar. Y solo antes de la llamada, vale la pena recalcar que esto que hablamos de angina en nosotros, la gente lo conoce como el hincón en el corazón. Es exactamente lo mismo, es el dolor en el pecho. Sí, la gente lo puede relacionar así. De hecho, en la consulta a mí lo que me refieren, no, yo siento hincón, pero uno ahonda más en el interrogatorio y ya le dicen, no, es una molestia, es una punzada. Hay que tener muy claro, ¿sí?, cuando ese dolor sea opresivo y que lo que hicimos mención hace un momento, opresivo, irradiado a mandíbula, a brazo izquierdo, que se acompañe de náuseas,
¿sí? De sudoraciones, que el paciente se ponga pálido, que se acompañe de palpitaciones, ya estoy hablando de que puede ser un dolor de tipo anginoso. Excelente. Ana, vamos a la llamada. Sí, seguro. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Le llamo desde la Tacunga, hágame un favor. Claro, sí. Yo soy una persona de 56 años. Me diagnosticaron que tenía una ectasia, pero ¿ectasia renal? ¿Ectasia renal? ¿Ectasia de qué tipo? El corazón, en la aorta. Aneurisma, debió ser. Un aneurisma, posiblemente. No me dijo aneurisma, pero me dijo una ectasia. Y bueno, me medicaron con los sartán de 50, media tableta de mañana, tarde. Y aspirina y simvastatina. El problema es que me está los músculos los siento muy débiles. La pregunta para la doctora, ¿qué debo hacer, por favor? Interesante pregunta. Sí, mi señor, primero que todo hay que establecer qué diagnóstico específico le diagnosticaron. Considero que de pronto debió haber sido un aneurisma, no sé, un aneurisma de la aorta ascendente, si fue valorado por cardiólogo. Si usted está con síntomas de mareo, de caimiento, hay que ser muy cautelosos con el medicamento, con el losartán, que es un hipotensor. Mi recomendación directa al momento es que trate de hacer un survey de presión, entiéndase, tómese la presión en la mañana, en la noche, si sus presiones por su edad están bajas, menos de 100.60, menos de 90.60, bajar la dosis de losartán y ya sí, inmediatamente acudir a su cardiólogo para la valoración directa, ¿sí? Presumo que debe ser un aneurisma aórtico, uh-huh. ¿Sí? Aunque veo que, bueno, le escuché que tiene estatinas y todo eso, no sé si para tendrá... Para secundaria. Exactamente. La recomendación es que mejor que vaya el doctor. Sí, que no se asuste tampoco. Exactamente, pero adelante, mi señor lo puede adelantar ya haciéndose un survey de presión o lo que es AMPA, automonitoreo de la presión arterial, tómese la presión en la mañana y en la noche y con esas tomas de presión arterial acuda a su cardiólogo para determinar el tratamiento médico específico. Excelente, Ana. Uh-huh. Ana, si tú con toda tu experiencia que has tenido, ¿cuáles son las recomendaciones finales en relación a los problemas cardiovasculares? Bueno, como recomendación básicamente actuar sobre los factores de riesgo que, insisto, por cuestión de herencia, de edad y de sexo, ya lo tenemos de por sí. Trabajar mucho en lo que es los factores de riesgo modificables, que son la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes mellitus, etcétera. Entonces, si trabajamos en conjunto, resulta que todos esos factores de riesgo están relacionados. Uh-huh. El sedentarismo lleva a la obesidad lleva a la diabetes, lleva a la hipertensión, todo esto puede llevar a una cardiopatía isquémica, todo esto puede llevar al síndrome metabólico, como usted lo hacía mención, a la dislipidemia, etc. Entonces, si nosotros conseguimos trabajar poco a poco, pero sobre todo de manera mantenida, todos estos factores de riesgo, ¿sí?, estaríamos trabajando en lo que es la prevención primaria, trabajando evitar que exista o que usted tenga una enfermedad cardiovascular. Excelente, Ana. Ana, ¿dónde te podemos ubicar a ti? Qué pena que está terminando el programa ya. No, con gusto, pues estoy atendiendo en la clínica Kennedy Policentro, en la sección Gamma, en el primer piso, consultorio 107. Cualquier cosa, estoy 100% a las órdenes. Te agradezco, un tema súper interesante. Estoy seguro que a la ciudadanía le gustó. Ahí me pueden encontrar en el WhatsApp 0995-502-118 y al teléfono 098-123-5064. Una vez más les agradezco la confianza, les agradezco sus llamadas y es una gran satisfacción que estén contentos con nuestros programas. Un gusto y será para la próxima.